Mira, mi gente, que aquí tenemos un solo de chongue. Un solo. Por eso. Mira, venga, si no lo voy a golpear allí. Miren que tenemos un nortazo de... De primera. De los meros buenos. De primera calidad. De primera calidad. Miren cómo le hace allá. Nunca haberlo tenido. Mire, tío. Uy. No podría nunca haberlo tenido y le es así para que usted mire. Sí, piensa que no lo vi. Piensa que no la viva. Más ahorita que está enfermo, venga. Ajá. Viejo. Ya pasó. Está fuerte al norte, va. Ajá. Miren que hay un viento del mero bueno. ¿El qué? Está rico, el que... Como le tiene el pelo a la Sony, es el gran tortazo. Sí. Sí, dime, lo tiene aquí. No con Teófilo se va a ver. No sabe cómo lo agarramos de un día porque no me quería de entrar a refri. Así se le para. Sí, sí. Si la adentró porque la niña Mirna me dijo, Sonia, levántelo del maicillo donde lo tiene que la vaya a adentrar. Me dijo. Oh, ah, sí, sueña. Levántese por Luis, le dije, yo vaya a adentrarla. Sí, sueña bonito. No, mejor de aparte porque sabe. Soñando despierta. Soñando despierta, anda. Sentía que la... Para que me agarre bien la cámara. Para el cuero, ah. ¿Qué es perro soñar despierta? El norte la trae, ya subió tan alto ahora. ¿Por qué le da pena decirlo? Que no le dé pena. Vamos a ponerle pausa un ratito, ya regreso. Vaya, pues entonces, ¿qué bajó? Ya ves que una pausa le hizo y ya lo mandé a sentar. Vaya, no, miren que sí está serio este norte, miren cómo le hace llave. Pero hoy de tarde empezó, mamá, porque cuando lo fuimos para allá, no vi. Allá en Caracol, dijo don Carlin que había estado. Desde la mañana. Porque mira, aquí no estaba así de hoja y ya mira todo. Porque para que lo que pague es porque le gusta a usted barrer, dijo. No, muchacho, ¿cómo vamos a barrer ahorita? Dijo aquí. No, nah, no, ahorita va a pasar toda la noche así. Milagro de Dios. Gran calor va a haber en la noche. No. Ay, mira el video, yo creo que está viendo la tienda. ¿Dijiste que fuera cayendo o lo fuera recogiendo? Así es, don Che. Sí. Ay, anduvo, va a tirar agua usted. Y ya tomaron café, pues. Yo aquí estoy, mira, mamita. Ah, pues no va a poder comer sandía porque ahorita la vamos a hacer pedazo. Esta, a ver, no, me dijo la. Ay, mi esta tacita, no. Yo no sé quién me la mandó, pero cuando estabas allá en Houston, estado, el grupo del de la Marlene. Ah, en Houston estaba yo. Me mandaron esta tacita. Ah, no me recuerdo, pero alguna suscriptora tuvo que ser. ¿Cuál de todas? No sé yo. Sí. Ay, mi esta. No, ya rato. Como a las 2 de la tarde andaba de tirar agua en la. Bien. Sí, no, yo estaba regando con él. Pues. Con Luis estaban regando los dos y cuando yo me fui para la casa. Cuando me vio que yo estaba regando, empezó él a tirar agua también. Como la cocina ahí también. Que sí es bonito botar agua. Pero uh-huh. Metro avanzado, bonito. Más cuando está norte, así va. Sonia va a regar todas las pulmas. No, ya yo creo que le voy a pasar la manguera y le voy a dar una buena mojada a las flores. Sí, porque ahorita las deja todas loquitas. Chaporreada. Para allá, para chaporreada me las deja ahorita, chapo. No, va que así, convivir en familia, bien bonito, así uno aquí. Hermoso. Sí, bien bonito. Por allá está un guacal con tierra, había de una bolsita llena. ¿De tierra de cuál? Por ahí está andando. Tarde. Justo ahorita se acaba de cortarme ahí mismo. ¿Viste cuando va a ser el huerto? Cuando tenga la semilla, porque aquella no me nació. No, era un voladito como de China, eran los que habían nacido. Ahí había mojo de un allá, también aquí creo que venden ahí. Es que pero no vamos a comprar gran poco, sino que un puñito, una onza. ¿De qué, tío? De pepino. No, la vez pasada. Era. Una era. No, que no dos. No, una onza era. Ah, y sí, trae bastante. 50 semillas eran. Rapidito, le hacían para ver qué le trae. Un día de esto vamos al huerto. Venga, Lian.
Pero lo quiero hacer allá abajo. Día, venga. Allá, por la esquina, aquel piñón. No, ahí no lo va a dejar, garro. Bien, porque lo vamos a... Oígala pues, oígala pues. Oígala pórica pues. No, mire que nosotros teníamos pensado ir allá abajo ahorita, pero ahorita y cómo está este norte. Vámonos por la calle, bien rico el norte. Chiquita la polvazón. Tal vez lo levanta el norte. Mire, ve, mire, ve, mire, ve. ¿Cómo estás? Las culebras caen de los palos. Ah, no, hombre, las culebras. Vamos a cachar unas dos, ya mire. Sí. Vamos a pensar. Bonito, la está bien al lado. ¿A dónde? Y no da frío cuando está así. Y no a pescar, íbamos a ir con Wilp. Pero me... no, y qué va a aburrir. No le gusta. Ay, Dios. A mí sí me gusta. Estas señoras, porque no, como, pero, como tienen plata, no les gustan los pescados. Pero no le gusta. Sí. No, pero yo ayer, es que esta vez era para traer, tío, no pero, para ir a comer allá. Y mire, ¿y cuando uno les hace aquí en la casa. Pero es que no les gusta igual que como les gusta a nosotros andar por allá. Ni, les al, ni los aliñan. Sí. Casa y allá es mentira, porque aquí uno no alinea por ser lo que está en el día. Que no lo quiero alinear. Vaya, ah, cállense, dijo. Ajá. Es mentira, aquí uno lo alinea y uno lo fríe. No. Porque la Sonia y lo que se arruina en Valencia. Sí. ¿Va así o no, Alexi? Sí. Vaya. Mire, pues, mi gente, que esto está hermoso. A mí lo que más me encanta de la naturaleza es el viento, el norte. Que talle, que levante polvo, que bote palos, que le levante las láminas a uno. Cuando está así va mucho, hasta el río se pone hasta más seco. Como el norte, el gran nortazo como que lo seca más. Es verdad. Es verdad. Miren que... esta las sandía. Las sandías que hemos partido nos salió buena. También esta. Mati, ¿cómo le salió su sandía? Ni se la ha comido, mija. Era que pura sandía. Ah. No. Bien, rojita. A nosotros las tres nos salieron rojitas. ¿Ah? Miren, creo que no es una delicia de esto. Tan buena que es. No mintió la señora. Y este lisquero que anda aquí con mucha. De arriba. Se siente la sandía esta como que fuera sandía de invierno. Como que cuando la cultivan en el invierno va. Ajá. ¿Sí me explico? Porque hay unas de verano que en verano las hacen con regadillo la mayoría. Y está como que cuando quien la cultiva con agua de lluvia va. En verano, en invierno. ¿Qué te arruinó yo? Sí, porque está, es como que estuviera en invierno, está el sabor y hasta granuladita se siente. Como ya se arruinó, ya no la coma usted. Ya no le va a poder dar ya a Chino. Ya no le voy a poder dar. Lian, uh-huh. No querés, mi amor. ¿Y Lian? Voy a ver cómo están. Va, Tilde, no va a querer. No, no voy a querer. No lo voy a ver. Quítese usted. Pásame mi pedazo, va. No coman mucho porque esto es peligroso. Pártamele allí con el cuchillo. No vieran que sí. Estas sandías son buenas. Bueno. Pues sí, como decía el comentario, tío. Me acuerdo. Me acuerdo a usted. No respetan a la Sonia. No respetan a la Sonia ustedes, tío. ¿Quién decía? La un comentario. Un comentario está ahí que dice que nosotros no la respetamos a usted, que los pasamos. Nosotros así bromeamos, gente. Y así no fueran, si nos vieran fuera de cama. Uh-huh. Ahí vieron esto, muchachos. Pero ahí los defienden uno. Ellos ya saben ya cómo nosotros ven, somos, pa. Ya le caí a la Andía, Luis. Le va a caer, Luis. Mírenme. Qué desperdicio. Mi Mirna. Deja el teléfono. Deja el teléfono, como dijo ayer usted. Venga, Lía Mirna, y no le va a quedar. Así le dijo a los bichos ayer. Dejen el teléfono. Yo le dije que después hablar una media hora, Sonia, le digo. En el teléfono. Que una media hora termina. Deja el teléfono, me dijo que ahorita no. ¿Quién dice que está en el teléfono? ¿Quién dijo? Yo, tu pajarito aquí, ve. ¿Quién dijo?
Cerata. Así estaba la que los puso, que aquella vez que los comiéramos así, que ni sabor le sentimos, porque todos atragantados dándole. Aquí no se les siente sabor. No, hombre. No. Y sí estaba buena la sandía, miraba bien rica. Pues. No le va a caer más mierda. Miren, bien cómo. La botó también. ¿Eh? Miren, pues entonces así pasamos la tarde nosotros aquí en casa. Ah, ya les vamos a ir a mostrar algo que estamos empezando, así que los vemos y que Dios me los bendiga. Guárdale a mi papi.